puedo. De nada. Va, contádmelo. Ya lo diré, gracias. Da igual. Joder, es una chorrada, no te reirías. Bueno, no me lo contéis. Camarera, un contado. Vale. A ver si puedo. Una vida, para nunca, una vida.
a matar a alguien. Por un ataque, los metí en, no sé, un par de días en una prisión y ya los escribí, ya está. Por un asesinato, eso ya es distinto. Emma, ¿y tú algo que me has planteado la sacadora? ¿Cartera? ¿Qué cartera? ¡Hostia, qué fea! Me está llenando la cara tapada. A ver. No es tan fea. Era una broma, ¿sabes? A ver. Aquí pone su nombre, a ver. Sandra Ordóñez. Qué guay, ya no sabemos los nombres. Sandra Ordóñez y Carmen García. ¿Qué es eso? Solo hemos cogido a la atracadora. ¿Cómo? Es una larga historia. ¿Y si se da cuenta de que no tiene la cartera? ¿Quién es esa? Ah, seguro que no. No creo que... ¡Claro! ¡Otra vez! Una vez casi mata a un hombre por pedirle 5 euros para llamar por teléfono. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó a la hombre? Bueno, en principio se lo tiró encima y casi le arranca la oreja y le ¡para, no sigas! ¡Hasta ahora! Es la segunda vez que nos atracan en un día. ¿Quieres ver los canales de la atracadora? ¿Qué? También lo viste en una película. Eso ha sido entrevistado. ¿Estáis locas? Es la segunda vez en un día que nos atracan y que os están haciendo bromitas. ¡Toma el pulso! No está muerta, pero yo no podría pegarle. Vale. Pero si es la tonta. Venga, dame la garrita. Mi amiga me ha dicho que vaya enseguida. ¿Y esto qué es? ¿No qué? ¿Qué va a ser esto que está en el suelo? No, no es nadie, solo es... ¡Hostia, Poli! Bueno, si esta está muerta, podemos ver cómo se hace un asesinato. Y a usted seguramente la meten en la comisaría. ¿Yo por qué? El otro día leí en una revista que un hombre no metió la cárcel para pegar a un hombre que entró en su casa. Eso no lo sabía. Mi hija, ahora lo... esto dámosla, pues es que se quiere entrar. ¿Por qué no le decimos lo que ha pasado a la policía? Mejor no nos arriesguemos, porque no salía con la pobre camarera. ¡Dame! Ven conmigo, vamos a esconderte. ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? ¿Y eso qué? Bueno, tú eres Ana, tienes cara de Ana, ella es mala.
Mari. Sí, tiene cara de Mari, pero ¿te parece un momento oportuno ahora para hablar de la cara que tiene? ¿Era para decir algo? Bueno, chicas, dejadlo ya. Bueno, yo será mejor que me vaya. ¿Será nerviosa? No, es que mi amiga se enfada y cuando se enfada, bueno. Sí, vete, vete. Bueno, la cara de tonta que tiene, seguro que no cuenta nada. ¿Aún estás aquí? Bueno, muchas gracias otra vez. Espero que ya nos volvamos a ver. Yo espero no volverla a ver jamás, joder. Bueno, chicas, ya hemos tenido la cama. Sí, que claro, Trini debe estar aburriendo. Que hubiese venido, es una cagada. ¿Qué tía, ya llevas la cartera? Anda, la cartera me la he dejado. ¡Pero seas idiota! Vas ahí a buscar la cartera y te la dejas. ¿Quién lo entiende? Joder, no sé quién mandó fiarme de ti. Copa, dame a llorar. Pero... Espera, Sandra, espera. ¡Pero que espere, que me estás poniendo nerviosa, coño! Con hoy has tantas palabrotas. ¡Te voy a meter una! Listo. Bueno, cuando llegue a la cafetería, las chicas no estarán solas. ¿Estaba la policía? Bueno, no, había una chica tirada al fuego. ¿Y no sabes qué? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Te parece que soy adivina? Bueno, a ver, soy adivina. Venga, venga. Bueno, que yo, cuando he llegado allí, había aquella chica tirada al fuego. Y joder. Y mira, y la camarera había pegado un bastonazo en la cabeza, pero grande. Y después ha venido la policía más tarde. Y la camarera ha seguido. No sé qué hablar de ellos. Yo estaba escondida y había hecho estaba escondida detrás de la barra. Y luego entró y la policía se había ido. Después, ¿sabes qué hicieron? La llevaron detrás de los matorrales. Yo no las ayudé, no. Y mira que lo van ya sola. Y aquí no sabes qué. Joder, otra vez, no lo sé. No te lo voy a decir, ¿eh? Venga, seas imbécil. Bueno, mira, que la chica, la otra atracadora, ¿sabes quién era? ¿Quién? Era Nina. ¿Quién? Nina, no está Nina. Tiene que ir al bar de la otra calle, me han tocado las tiendas subnormales del mundo. ¿Y tú por qué no las has cogido? ¿Y tú qué te crees, que yo soy Superman? Además, las chicas solo estaban fuera. Bueno, lo vamos a dejar. Mira, vamos a ir a la cafetería y tú vas y coges tu puñetera cartera. Bueno, no, mejor la voy a coger yo, porque si no, tú mientras vas y coges a Nina, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, vale. Ah, y además, yo voy a dejar el coche detrás. Tú allí corres todo lo que puedas. Yo entraré, la cogeré. Y si aún estoy, esperando. ¿Entendido? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que se va a olvidar la cartera. Ya, le vale. Bueno, es que tenemos pruebas. No le podemos dar la cartera a la policía. ¿Se ha acordado que no la tiene? ¿Qué? Esa. No lo creo. ¡Elisa! Ya se va, ya tenemos un nombre. ¿Qué crees que con los nombres de nada es necesario pruebas? ¡Dale la cartera! Ya se va. I'm sorry.